La nota enviada a los medios precisa que el primero será el del Oriente, con escenario en Santiago de Cuba los días 5 y 6 de septiembre, y luego llegará el del centro en Santa Clara el 11 y el 12 de ese propio mes. El documento asegura que el día 11 se organizará en La Habana uno solo dedicado a los atletas de esa provincia, que no estarán en el de Occidente, programado para Matanzas entre el 16 y el 17 del propio septiembre. El mensaje destaca que esas jornadas permitirán conformar un listado de aproximadamente 60 jugadores que serán observados por especialistas extranjeros y nacionales los días 28 y 29 de septiembre en el capitalino Estadio Latinoamericano. Puntualiza que esa será una concentración concebida para ofrecer opciones a los talentos más destacados del país, fundamentalmente de las categorías sub-18 y sub-23 años, sin que se descarten algunos de las sub-15 o mayores de 23. Agrega que ese momento coincidirá con los entrenamientos de la preselección de la que saldrá el equipo Cuba al Premier 12, lo que permitirá realizar juegos de exhibición que se sumarán a las posibilidades de observación puestas a disposición de los expertos. Los listados ya están en poder de todas las provincias y en el caso de Cienfuegos han sido convocados 6 peloteros. Son ellos Leandro César González y Hanley Dayan Batista Rechea de la categoría sub-15, Christopher Sarrías Remior de la sub-18 y Manuel Fernández Hernández, Samuel Calderón Lestón y Yadiel Loyola Chávez, estos últimos provenientes de la Academia Provincial. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.